teni hì salaan qyon pāshosh tanda. qunón yados nido mūrslabもし r codu xard WINTO Buffalo. a'ka ra ka ra xur loyalty, semise tam για tanda xua看 shadni, Hanak kora semise tamxia xamunda xua sadzi zhiaxut. Ta 다 두단지도 눈이 셋단 계지 시고 여스 어디셔도 되게 음다 넘버션 무셔도 친구가 상승이 살아요. 이 계화대 심지 탐자선다 늘어 늘어셔도스 들 소소리년사대 계화대 심지 탐자선다 더셔스 투 상담이나 아니 또 쉼부터 펜더 쉼을 위어 그래서 어다 지섬네 섬에 때 되는 음 다가레스 바자지셔 그림셔 지금 어떻게 지레스 어 Pues hace un momento Gesela comenzaba hablando de, de la motivación, de la importancia de establecer una buena motivación al momento de escuchar estas enseñanzas, que sea pensando en todos los seres, para el beneficio de los seres. Entonces, podemos preguntarnos: ¿a qué se refiere con los seres, con todos los seres? Pues nosotros que estamos escuchando y el ama que está explicando estas enseñanzas, nosotros estamos escuchando y él lo que nos está enseñando es la manera de crear nuestra felicidad y bienestar y cómo eliminar nuestro sufrimiento. La manera de crear nuestra felicidad en el budismo se le llama virtud, acciones virtuosas. Entonces, cuando nosotros hacemos acciones virtuosas es cuando estamos construyendo nuestro bienestar. Cuando esas acciones virtuosas que hacemos las hacemos no únicamente pensando en nosotros, sino ojalá estas acciones también sean de beneficio para todos los seres, así como aquellas personas cercanas a mí les deseo lo mejor, ese deseo irlo transmitiendo a todos los seres, que todos los seres, para el beneficio de los seres, para que sea de utilidad de los seres, para que tenga sentido para los seres. Esa es la motivación que tratamos de cultivar y tratamos también de que no únicamente sea de palabras, sino que realmente las sintamos dentro de nosotros. Si lo decimos, el hecho de decirlo ya es algo positivo, va dejando una huella en nosotros, pero nosotros podemos ir más allá que simplemente palabras. Mm -hmm. 시라마당 제 스그스기 제셜 레버트다 아무나 삼르탄 데 데체나 느네지는 저도 삼선 내가 시원히 치는 그럴 때뭐 용도 소다 데도 지버스 개와지도 사비오레스 파라 nosotros lo sabemos por experiencia cuando nosotros estamos trabajando en algo haciendo algo y lo hacemos con muy apurados con mucho nervio sin pensar las cosas sino ahí como van llegando la estamos sacando comparando ese tipo de trabajo con aquel al, al cual pues tú le has dedicado tiempo lo has organizado te lo has planificado y entonces lo realizas cuál de estos dos trabajos el que hacemos con prisa sobre la marcha o el que hacemos plan planificado, ¿crees que sale mejor? ¿Cuál tiene mayor estabilidad? Pues el que uno planifica. Por eso cuando nosotros hacemos una acción virtuosa, es un trabajo virtuoso, es mucho mejor cuando lo hemos reflexionado antes de hacerlo. que yuna mo be la yawo soyade yawo yuna tonda na sentila meze tonda no jibu yungures ja nyu un ka na chobu be jibu yungures ta chune ke las enseñanzas que plantea el budismo principalmente están pensadas Para que al llevarlas a cabo, nosotros consigamos ese bienestar en el futuro, en especial en las vidas futuras. Estamos construyendo nuestro bienestar para las vidas futuras. Entonces, por eso, desde esta vida ya estamos practicando y estamos actuando para crear una vida futura mucho mejor. Pero aunque nuestro objetivo está enfocado hacia las vidas futuras, el comportamiento que estamos siguiendo de acuerdo a las enseñanzas también nos está trayendo beneficios y bienestar en esta misma vida. Porque al llevar a cabo estos consejos, al aplicarlos en nuestra vida, entonces tenemos menos enemigos, tenemos más amigos y por lo tanto nos sentimos y estamos mucho mejor.

nos hablan de las emociones aflictivas, que también llamamos engaños. Y estas emociones aflictivas, en realidad, son el auténtico enemigo, porque son estas emociones negativas las que nos están haciendo daño. Por lo tanto, si uno quiere ser feliz, si uno quiere encontrarse con el bienestar, y no es algo que solamente quieren unos, de hecho, todos, todos los seres buscan la felicidad, buscan el bienestar. Pero aunque su deseo por ser felices sea muy intenso, no están creando las causas para esa felicidad. Quieren ser felices, pero no crean las causas. No quieren sufrir. Y dice, por lo menos, dice que por lo menos yo y algunos a lo mejor también no queremos sufrir, pero...

cómo nos hacen daño estas acciones negativas, cómo sus consecuencias negativas. La verdad es que existen muchas emociones negativas, que también llamamos engaños, muchos engaños, y no vamos a, a dedicarnos a hablar de cada una de ellas, pero sí es verdad que algunas podemos ver el emine, eminente daño que nos provocan. Ya por cada uno tiene que pensar si lo que se está mencionando tiene sentido, no tiene sentido, si es verdad o si es mentira. Eso ya cada uno lo reflexiona. Así que él va a explicar, como por ejemplo, el deseo, el apego. Cuando nosotros vemos en esta actitud que no es algo que nos va a ayudar, que es algo que de hecho nos puede afectar, cuando vemos el aspecto negativo del deseo, entonces ya no seguimos por esa misma línea de querer cultivarlo. Y cuando ya no estamos en ese cultivar y, y hacer crecer más el deseo, sino al contrario, vemos que el deseo no nos ayuda, provoca que nuestra mente esté mucho más relajada, mucho más tranquila. Y así, con, así sucede con muchos otros engaños, porque lo que nos está haciendo infelices, lo que nos está molestando, son estas emociones negativas. Y de hecho, no tiene que ver con el aspecto del religioso, si cada uno de ustedes lo piensa, lo analiza, yo creo que incluso por experiencia propia se van a dar cuenta de ello. Mm. <laughs> así que dice que así que hoy les voy a hablar de todas las cualidades que tiene el apego. no ya tal 로정아 주들에서도 이니 부이나 니 포모게 말하게 강내지 아직 내려만 들으고 니 다가나 신게 부이나 포모 말하게 강내지 먼저 내가 가서 구구도 응다 문에 전에가 다 동주 주어 했을 때 Cuando se llega la edad de 15, 16 años, Antes de esas edades, pues no es tan obvio, no es tan fuerte, pero ya a la edad de 15, 16 años, en la adolescencia, cuando un chico ya le empiezan a gustar las, las chicas y entonces hace tantas cosas por atraer a esas chicas y por, en cierto modo, también tener una novia, al igual que la, las chicas, hacen tanto esfuerzo para, para empezar a atraer la atención de los chicos. Y a partir de ese momento, todo lo que en nuestra vida va, va, vamos creciendo y todo ese tiempo y esfuerzo que nosotros dedicamos para atraer una pareja, para tener una pareja, es mucho, mucho esfuerzo el que nosotros ponemos en ello. Mm. Y no solo eso, sino todo el trabajo que nosotros estamos poniendo en mantener nuestro cuerpo, que se vea bien, que se vea atractivo todos los sacrificios que también tenemos que hacer para que el cuerpo se pueda mantener bien, tenga un buen aspecto y todos los diferentes tipos de ropa que tenemos que utilizar también con la misma función para que se vea bien. Entonces, todo eso requiere de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio y de mucho gasto. También requiere de invertir mucho de nuestro trabajo. A lo mejor pues, es dinero que nos están dando nuestros padres, a lo mejor es dinero que nosotros nos hemos ganado pero a fin de cuentas invertimos muchísimo en el aspecto del cuerpo y eso es porque estamos muy uh, apegados a ese, a ese cuerpo a al aspecto que nosotros queremos dar. <laughs> dice que se la eh, pues yo ya soy más bien de unas épocas mucho más antiguas yo sé que en la actualidad ya hay mucha modernidad y las cosas han cambiado pero aún así y, y a lo mejor eh, pueda poner ejemplos que pueden parecer muy muy anticuados pero aún así siguen reflejando o trata de reflejar cómo el apego nos afecta tanto ¿Eh? sí mamá que yo no Anamchimishyo koran duyo yungu res. Hakuzo duyo sudi. Chobu-chobu. Chabu-chobu. Chabu-chobu. Qariy chaynibe, qaley magyay magyay doyajay, maso kuz kaza maso nana kuz qo su yuyisaayni chay yungu ti chabu rin jidi rodan res. Mezi kaya vrti. Ta meziga yaa teygaan laga toyo ba magyay gugu ya

y bueno pues es que <laughs> dice no los estoy regañando ni estoy llamando la atención simplemente hay que darnos cuenta pues cómo el apego influye mucho porque también por, por ese apego pues y también es parte de, de que uno va juntándose con una con una pareja pero por a veces es el propio apego de querer encontrar lo que nos lleva a, a trabajar tanto por encontrar esa pareja. Y a veces tanto esfuerzo para no conseguirla. Y bueno, cuando se consigue o se tiene esa pareja, pues se juntan y hacen una vida, pero empieza desde antes todo el esfuerzo para poder atraer a alguien. Luego que se atrae para mantenerlo y luego ya se tiene una familia normal, se va creando una familia y poco a poco pues va creciendo. Pero, y hay que trabajar mucho para mantener todo lo que queremos mantener, mantener el cuerpo, mantener por supuesto la familia, mantenerlo, mantenerlo bien. Entonces mucho esfuerzo. Todo ese esfuerzo también está acompañado por ese apego porque queremos y queremos y, y todo ese querer y querer a la larga nos está trayendo mucho sufrimiento, porque por ir detrás del deseo, por querer y querer más, entonces trabajamos muchísimo para conseguirlo. Y es que una vez que lo conseguimos, luego vemos otro mejor, y entonces ya queremos el otro. Y eso va también con, re, con las relaciones en pareja. Todo ese esfuerzo por conseguir juntarse y luego todo el esfuerzo por separarse, y eso también trae un sufrimiento, la separación. Pero, y a veces también unos, la separación es provocada porque alguien de la pareja dice, no, yo me merezco algo mejor, seguro que puedo encontrar algo mejor, algo mejor. Y entonces vas buscas de lo, me, de lo mejor y luego ese ya no te gusta y vas buscando otro mejor, otro mejor. Igual a lo mejor con el ejemplo de la ropa, que tenemos ya ropa, la tenemos en buen estado y sin embargo... Trabajamos mucho para con, comprar algo bonito, ya lo tenemos, pero luego cambia la, el aparador de la tienda y ya nos enseñan otras ropas y otros colores más bonitos y otra vez el deseo quiere otro nuevo, otro nuevo. Y así vamos persiguiendo el deseo sin fin. Mm. Y ne, uh, 생기 인지 땡고도 왔어. 응. 생기 인지 땡고야. 너는 넘버 찾어체. 응. 잡아치기 인스 있고. 뭐다? 내가 망고 왔어. 어 간다. 너도 됐는데. 도자기 해야. 배 도자 언제 때 수수 수요를 짜는 모습이 보통쇼를 했어. 어. estamos en una época en en la cual las parejas cambian Las personas cambian de pareja con una facilidad como si estuvieran cambiando de ropa. Y eso también trae conflicto. No solamente se separan y ya están, porque dentro de esa separación pues también se crea se, se crean muchos problemas, tantos problemas que luego luego se sienten muy mal, tienen que ir al psicólogo porque están, están se sienten mal o llegan incluso a volverse locos por el dolor de haber perdido a, a la pareja o no querían separarse o lo que sea. Entonces, por eso van al psicólogo, se sienten mal y traen muchísimo, muchísimo sufrimiento. O a veces vienen y dicen, no, yo he sufrido tanto con las parejas que me voy a hacer monje. Yo voy a hacerme monja. Y eso, muchísimos también se acercan, dice Porque eso es porque están sufriendo, dicen, están sufriendo y buscan buscan quitarse ese sufrimiento, pero es que si nosotros seguimos dando el poder al apego y, no, y si nos seguimos, re, continuamos si, rigiéndonos por el apego, pues por eso vamos a seguir encontrándonos con sufrimiento. <coughs>

y nos dejamos guiar por el apego. Nosotros estamos perdiendo el control. Y entonces es cuando ahí suceden todas estas situaciones desagradables, todo este sufrimiento, todo este malestar. En el momento en el cual nosotros veamos en el apego, en el deseo lo conozcamos y conozcamos también todo los aspectos negativos producto del apego, entonces ya hay algo dentro de nuestra mente que entonces comienza a evitar ese apego o a evitar seguir cre creciendo ese apego. Y otra manera de que nos ayuda viendo las desventajas del apego, nos ayuda a generar una mente de sentirse satisfechos con lo que tiene y sentirse realmente contentos con lo que se tiene que seguir detrás del apego y vemos muchas vidas de, de personas que van únicamente detrás del apego, le dan el control de sus vidas al apego y entonces al final de sus vidas son, son vidas desperdiciadas. Bueno, wā tī shēn tē kondru ku nīmi rīs, kia jī tsīk jīng rōsa mē karī chē na lamsān bārī yōngi tē tā kondru sūyō rīs, yā sā tā kondru dā nī dā yā dā yā sīng tē lī tō sī ma nīmi tā tūba Y otra de nuestras emociones negativas es el enfado. Hay personas que se nos enfadamos y hay personas que incluso lo podemos ver. Aquellas personas que se enfadan mucho, con mucha fuerza, es claro ver cómo en el momento en que están enfadados, no son felices. Ellos mismos no son felices, ni tampoco las personas que les rodean. ¿Sí? Y eso es algo que no es que no los tengan que contar, lo podemos ver con nuestros ojos. En el momento en que una persona se enfada, su propio rostro comienza a cambiar, se pone rojo, se, pone, se le descompone la cara y, y explota. Y a veces es simplemente por una palabrita que se mencionó que no le gustó ya es suficiente para que arda y explota ese enfado y ese enfado de problemas es que nos hacen felices a nosotros y a los demás el, en el momento en el cual veamos en estas emociones negativas especialmente en estas que se han mencionado que son muy fuertes la del enfado y del apego veamos cómo estos traen consecuencias negativas en el momento en que vemos las consecuencias negativas o lo negativo que es dejarnos llevar por estas emociones, entonces ya, ya nuestra vida va a ser mejor, porque ya no vamos a continuar dándole el poder total a estas emociones negativas. Y entonces nos vamos a encontrar mejor en esta vida y por supuesto estamos trabajando también para estar mejor en las vidas futuras. Y así como ahora estamos comenzando a trabajar para eliminar estas emociones negativas en las vidas futuras poco a poco vamos a seguir si vamos en esa misma línea vamos a ir de mejor a mejor a mejor así que no hay que seguir dándole el poder a estas emociones negativas porque es obvio que queremos ser felices lo deseamos con mucha fuerza pero el, la, el, las, las acciones la manera de comportarnos para conseguir esa felicidad a veces no la conocemos y en lugar de ir creando nuestra felicidad, seguimos comportando y actuando de tal manera que lo único que nos va a traer como consecuencia es sufrimiento. Mm.

Y Gessela suele poner un ejemplo que a lo mejor ya algunos de ustedes ya lo han escuchado: que dice, cuando en una familia el padre de esa familia es una persona que se enfada mucho, mucho, se ha ido a trabajar. Y cuando ya llega la hora de que va a llegar y dicen ya va a llegar el papá, la madre está angustiada, los hijos están angustiados, tienen miedo a ver con qué humor nos va a llegar el padre. Están esperando con, con cierto temor, con miedo. Mientras que en una familia donde el padre es una persona muy pacífica, muy buena, que no se enfada, en el momento en que saben que ya el papá ya va a estar por llegar a casa, la madre, los hijos, todos están contentos y esperándolo con alegría. Ya va a llegar, ya va a llegar. Así que podemos ver la diferencia entre una actitud y la otra. Podemos ver cómo una persona que desarrolla paciencia está creando bienestar, felicidad. Porque no es algo que tengamos que ver a largo plazo, ni que tengamos que pensar para las vidas futuras. Es algo que ya podemos ver. Cuando una persona tiene paciencia, es una persona que está bien, que está feliz. Cuando una persona tiene enfado, ese enfado hace daño, ese enfado hace daño a esa persona y a quienes lo rodean. Entonces, nosotros debemos tratar de tener el control sobre estas emociones negativas, sobre el apego, sobre el enfado. Porque si les dejamos estas emociones que continúen como están continuando,

Bueno, eh, <laughs> eh, dice que es la. Bueno, también lo podemos ver en nuestra propia realidad, nuestro, en la realidad en la cual vivimos. Podemos ver que cuando unos padres son unos padres que son muy pacíficos, muy tranquilos, con mucha paciencia, con mucho amor, que están educando a su hijo a, a través de ese un buen comportamiento a través de ese cariño, en general, 100% no lo podemos decir, pero en general ese hijo está aprendiendo del ejemplo de sus padres y luego él también se convierte en un buen ser humano y va creciendo y va teniendo éxito y sabe guiar bien su vida siguiendo el ejemplo de sus padres. Pero también vemos que cuando los padres son padres que se están peleando, que están discutiendo, que están gritándose, que están enfadados, eso también lo aprende el niño de nuevo no esto no es 100% siempre sucede así pero en general cuando unos padres están siempre en conflicto enfadados pues eso también lo está aprendiendo el niño y él también aprende a discutir a, a enfadarse y eso pues también le va a repercutir en su vida mm. ¿Sí? ¿Sí, lo que nos dice el budismo es que debemos de comportarnos bien, de una manera bondadosa. Y comportarnos bien quiere decir hablar con, una, con palabras amables, que hagas sentir bien al otro que te está escuchando. Incluso a la hora de mirarlo, mirarlo con buena cara, con una sonrisa, también es importante la expresión de tu cara que, que estás dando, que también haga sentir al otro cómodo. Y por supuesto, tu mente también tiene que estar en esa dirección, que no solo sean tus palabras, tus gestos, sino que tu mente también vaya buscando generar esa bondad, en ese camino de bondad. Eso es lo que el budismo nos está enseñando. ¿Eh?

Ahora que habla de ese comportamiento bondadoso, utilizamos una... que se la utiliza una analogía que es la de la fruta. Esa, ese fruto que tiene que estar maduro, tanto por dentro como por fuera, verse maduro. Y nuestro comportamiento tendría que tender a ser como un fruto maduro tanto por dentro como por fuera. Y no ser como aquellos frutos que por fuera parece que están maduros, pero que por dentro no lo están. Y eso sería cuando una persona ¿vale? habla muy bonito, una persona está, parece que todo el tiempo está sonriendo, tiene muy buena, una buena actitud física y de palabra. Pero su mente no, su mente está, estos son mis amigos, estos son mis enemigos, a estos sí los voy a ayudar, a estos no los voy a ayudar. Ese tipo de actitud dentro, aunque por fuera parece que sea un santo, por dentro todavía no ha madurado y por lo tanto sería como ese fruto que parece maduro por fuera, pero por dentro no lo es. Ese tipo de comportamiento deberíamos evitarlo.

No, perdón, la palabra tiene que ir acompañando también a la mente. ¿Qué quiere decir? Pues que lo que estamos diciendo no solo sean palabras, sino que vengan desde nuestra mente. Que lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo va acorde a lo que estamos diciendo. Que no haya una diferencia entre lo que decimos y lo que pensamos, sino que vayan unidos. nuestro pensamiento con nuestra palabra. ¿Ta? Tanji ne kodro rakwa da deja rakwa. Tanzo ondo tonju yo mar onde ta ta ma tena no da so su pum ja im ju sa Ta tanzo le tsu chimbu ji on ja ma ja ya ge ne so su sem res. Manera ta o ta kandora che monum ra

Está hablando de lo que es el enfado y el apego de una manera más burda. Y cómo nosotros, en el momento en el que le damos el poder total a este enfado, a este apego, si damos el poder a ellos, entonces cien por ciento con seguridad nos estamos haciendo daño a nosotros. Así que no deberíamos de dejar el control de nuestras vidas a estas emociones negativas, tratar de irlas controlando, tra tratar de uno tomar el control sobre estas emociones aflictivas. Claro que no es un trabajo fácil, porque quiere decir que esto significa estar trabajando con nuestra mente, hacer de nuestra mente una mente bondadosa. Y para ello, pues requiere de que nosotros acumulemos mucha virtud. Necesitamos mucha virtud para tener esa fuerza para controlar nuestra mente y transformarla en una mente buena, bondadosa. Esa virtud la estamos creando, pues, cuando hacemos recitaciones de mantra, cuando hacemos oraciones, cuando hacemos un, una acción virtuosa y principalmente también cuando estudiamos. Porque en la medida en que vamos estudiando, vamos conociendo y vamos teniendo un mayor también mayor base para poder controlar estas emociones aflictivas. Así que hablamos del apego, hablamos del enfado, pero también está la ignorancia. De esta todavía no hemos hablado, pero de hecho de las tres, de estas tres emociones negativas, la ignorancia es importantísima. Es importante que nosotros trabajemos para eliminarla. <laughs> sí. y, y, y precisamente cuando Géxela nos estaba explicando, porque estamos siguiendo un texto, nos quedamos precisamente en esa parte en la cual nos hablan de cómo cortar a esta ignorancia. Eso fue ya hace muchas clases atrás, pero estamos en ese punto. ¿Mm? ¿Sí? 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 mī sāmbū chī chāvāchī ngī khantā yā chī yunā chādawā mā chī chēsū yā rā khuṋ, yā bhurī sī. Sūsā yā tindā chī tūyā mūlaṅ rā yaw chī tōg sūn dīnā yā rūdhū, tī kōntā tawā pāṅgū nī ca yā rā wā, tā

No es un entonces esto también nosotros tenemos sí. uh -huh. eh, nosotros lo que buscamos es ser personas buenas en el momento en que estamos construyendo esa bondad en nosotros pues estamos también construyendo nuestro bienestar cuando nosotros vemos que una persona está haciendo algo virtuoso o está creando bondad, pues debemos de alegrarnos por esa conducta. No, no sentir envidia o celos ni, ni nada de eso, sino alegrarnos, regocijarnos. Qué bien que esa persona está por buen camino, qué bien que esa persona está haciendo esas acciones virtuosas. Y incluso pueden decir, ojalá yo también pueda llegar tan buen... A llegar a ser tan bueno como esa persona, comportarme tan bien como esa persona, es mucho mejor para nosotros poder alegrarnos del bien que otros hacen. Porque a veces, por ejemplo, ahora si salen a la calle, hay, hay personas que están pidiendo dinero en la calle, mendigos. Y cuando dice que será, yo, yo he visto que a veces una persona se acerca y le da unas moneditas. Y otro lo ve. No dice nada, pero pone muy mala cara. Pone unos ojos, dice, si pone esa cara, si pone esa mirada es porque algo está pensando. Y lo que está pensando no parece ser muy bueno. Y es que a veces, eh, a veces no sé si es costumbre o lo que sea, se ve con malos ojos el que se le dé dinero a una persona en la calle. Por nuestra parte, cuando nosotros vemos un acto de generosidad como este que se le da unas moneditas si, si nosotros mmm, lo, lo, lo si nosotros lo miramos mal, lo criticamos, somos nosotros los que nos hacemos daño. Es decir, estas personas que cuando que ha visto que cuando alguien le da dinero al Señor, estos ponen muy mala cara, ponen una expresión de que no lo aprueban estas personas le está haciendo daño ese tipo de pensamiento a sí mismos están haciendo daño porque al final qué más les da esa persona ni se va a volver millonario ni va a seguir ahí y a lo mejor le estamos quitando la oportunidad a lo mejor de esa manera ya no se dedica a robar o a hacer otras maldades no sabemos entonces no necesariamente hay que verlo con, con mala cara. Yo sé que a lo mejor ellos no quieren dárselo directamente a, los men a la gente de la calle. A lo mejor prefieren ir a las iglesias y donarlo ahí. No sé, cada uno con sus propias costumbres. Pero sí tratar de no ver con malos ojos cuando alguien está tratando de hacer algo virtuoso. Uh -huh. Entonces, ahora vamos a ver, hablando de estas emociones negativas, la manera de eh, destruir de raíz estas emociones negativas. Mm -hmm. Mm -hmm. Lo primero, el primer paso a dar es conocer las acciones no virtuosas. Estas acciones no virtuosas están resumidas en un grupo de 10 acciones no virtuosas. Acciones que van desde acciones que hacemos con nuestro cuerpo, acciones físicas, acciones de palabra y acciones que se llevan a nivel mental, con nuestro pensamiento. Las acciones no virtuosas del cuerpo son tres. Las acciones no virtuosas de la palabra son cuatro. O bueno, están agrupadas en cuatro. Y las acciones no virtuosas de nuestra mente están agrupadas en tres. Así, y es muy importante que nosotros conozcamos y estemos conscientes de llevar, de aplicar la ética. Porque si nosotros estamos en dirección a desarrollar esa bondad, pues necesitamos, necesitamos seguir un comportamiento ético adecuado. Para que podamos seguir un buen comportamiento ético, pues hay que conocer las acciones no virtuosas que queremos evitar. Entonces,

Y en el momento en que nosotros conocemos la realidad, conocemos esa, esa verdad de la realidad, entonces ya no estamos oscurecidos por la ignorancia. La falta de conocimiento es como una oscuridad que no nos permite ver el camino a seguir porque cuando estamos oscurecidos por la ignorancia por eso se llama oscurecimiento entonces hay confusión en cuanto a lo que tenemos que hacer, lo que no debemos hacer y, aun, y esa confusión pues te puede llevar a crear acciones que no deberíamos estar haciendo entonces el tema de las dos verdades es muy importante porque te está, tan, te está sacando de esa oscuridad, sacando de esa ignorancia y gracias a estas dos verdades son como las dos alas que necesita el pájaro para volar. dos alas que nos lleven hacia la liberación o incluso también a la iluminación. pero estos dos son muy importantes. ¿Sí? 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 Sí. Cuando nosotros nos adentramos en el conocimiento de estas dos verdades, que son como las alas, las dos alas del pájaro, significa conocer qué es, qué se está entiende por la verdad convencional, qué se está entendiendo por la verdad última. <abnormal Jared> <inaudiblemiral además> <mumbles> y todo lo que existe tanto lo que percibimos todo lo que existe en, en, en el universo todo todo fenómeno que existe cabe dentro de lo que son la verdad convencional y la verdad última

y cuando hablamos de para poner un ejemplo la caja de gafas de Geshe-la es donde guarda sus gafas lo que estamos viendo y Estamos viendo esa caja de gafas. Pues eso es la verdad convencional. La verdad última sería, pues cuando nosotros queremos ver dónde está en sí esa caja de gafas y empezamos a analizar esa cajita. Y entonces vemos que está formada por un conjunto de muchas partes de muchos elementos que se han juntado y que han dado lugar a esa caja de gafas. Pero si uno quiere decir dónde está exactamente esa caja de gafas, cuál es exactamente la caja de gafas, pues no puedes decir que sea lo de arriba, lo, únicamente lo de arriba, lo de abajo, lo de un lado, lo del otro. Y además cuando tú lo estás buscando, buscando en sí esa caja de gafas, pues te das cuenta de que está formado por partes. Tiene un pedacito de tela, que eso es una tela. Es la, esa tela no es la caja de gafas o los hilitos que la forman o el encierre que tiene, o... todos esos son elementos que por separado no son la caja de gafas, en su conjunto dan lugar una caja de gafas, pero es el conjunto de las partes lo que, es lo que da lugar a la caja de gafas. Pero nosotros lo que percibimos es percibimos una caja de gafas independiente, existiendo independiente por sí misma cuando la realidad es otra porque independiente una existencia independiente no la tiene al contrario está dependiendo de muchos elementos de muchas partes que se han juntado y han dado lugar a esa caja de gafas pero nuestra percepción la apariencia que tenemos de esa caja de gafas es diferente a la realidad y es um, cuando nosotros estamos buscando el modo último en que está existiendo esa caja de gafas, su realidad última, es lo que llamamos verdad última. Y lo mismo sucede cuando percibimos nuestro cuerpo.

Y bueno, pues lo mismo sucede con nuestro cuerpo, porque cuando nosotros empezamos a, a, a buscar dónde está, nosotros lo percibimos como independiente, pero cuando empezamos a buscar dónde está en sí ese cuerpo independiente que estoy percibiendo, lo empiezas a buscar, lo buscas, ¿es la cabeza? No, ese no es mi cuerpo, esa es la cabeza, ¿es las orejas? No. Esas son las, no es el cuerpo. Entonces, ¿dónde está el cuerpo? En las manos, en los pies. Entonces tú empiezas a separarlo por partes y te das cuenta que no existe algo por sí mismo que sea cuerpo, sino que es meramente imputado. Es decir, el conjunto de todas esas partes lo que nosotros hemos llamado cuerpo. Sin embargo, lo que estamos percibiendo es como si ese cuerpo fuera independiente. Y la realidad es que no lo es, depende de muchas partes. Y yo creo que eso los médicos lo saben mejor. Cuántas partes conforman nuestro. ¿Cuántos elementos tiene que haber para darse lugar a los órganos internos, como el estómago, el hígado, etcétera? Hay muchos elementos, no solo los de afuera, muchos elementos dentro de nuestro cuerpo que también forman parte de nuestro cuerpo, pero como cuerpo en sí no lo son. Son el hígado, el estómago u otra parte. Entonces, es nosotros

Y hay que meditar también que en esto a, a, a vosotros que os gusta meditar, pues realmente es en ponerse a meditar, a buscar dónde está ese yo empieza esa búsqueda porque hasta ahora nosotros nos identificamos con el cuerpo y vemos al cuerpo como algo sagrado. Entonces, ¿dónde está realmente ese cuerpo? Lo empiezas a buscar, a buscar. Y en esa meditación estás acercándote a lo que es la vacuidad, a entender la vacuidad. No significa que lo vas a conseguir. No necesariamente lo vas a conseguir, pero por lo menos ya te estás dando lugar a reflexionar en ello. Porque hasta ahora estamos muy enfocados en el yo, 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 yo. Es muy fuerte en nosotros. Entonces cuando tú empiezas a cuestionarte, bueno, ¿dónde está ese yo? Realmente, ¿dónde está? Y buscarlo. Buscarlo desde la punta del pelo. De la cabeza como hasta las piernas, los pies, todo tu propia conciencia, empezar a buscar dónde está ese yo. Porque tengo una idea muy fija de qué sé yo. Bueno, dónde está. Cuando uno lo empieza a buscar, a buscar, llega un momento en el cual lo pierdes, porque no lo encuentras. Y eso ayuda mucho. No quiero, no, no sé. Si no quiero decir que eso ya sea una meditación en vacuidad, pero sí que nos estamos acercando a entender qué es esa vacuidad. Y si en algún momento pues crea confusión o no, tam, también dice que es importante que no solo sea la, la contemplación, sino que además también vaya acompañado de oraciones y si hay veces que no sale bien, pues recitar Omar Rapasanadi, di y de verdad que eso va a favorecer a, a que llegue un momento en que podamos tener una mayor comprensión de esto. Mm. Y podemos preguntarnos: bueno, si llegamos a comprender bien lo que son las dos verdades, ¿eso ya es suficiente? ¿Ya, ya es, está bien con eso? La respuesta es: no. ¿Qué, ¿Qué hace falta, José? Aparte de esto. Una vez que ya conoce las dos verdades, ¿qué tienes que hacer? y otra cosa es pues mh, realizarla o incorporar la, la verdad última en uno o, o, o conseguir un, una percepción directa esto no llena tanto una lugaresa estamos en la siengi ahora y en el top yo mare no es un top mare no es un top sale que bayo no es un de que Aquí cuando Gesela la mencionó Una vez, aquí cuando Giesella mencionó la palabra conocer, conocer las dos verdades, se, se refiere a tanto conocerla, tanto a nivel conceptual, como también el conocimiento directo. Porque al final, con ese conocimiento proviene de, de esa conciencia de conocer. Pero una vez que ya las conoces, ¿qué hay que hacer? Gabo, ¿qué? ¿Qué es lo que Gabo Kibo Eso sí, dice. Y entonces... <laughs> entonces dice que ya te tienes que quedar nada más en ese gustito en esa alegría de haberlo conseguido o hay que trabajar todavía más Aunque no mucho. Sí. Mm. entonces ese ¿sí mucho que es hasta tema 6 tiene Pues lo que son las cuatro nobles verdades. Una vez que ya uno tiene esas dos verdades, las tiene que mmm, como meter o incorporar en lo que son las cuatro nobles verdades, caer en las cuatro nobles verdades. <laughs> cuatro nobles verdades, que dos de ellas

Conocer y conocer la verdad del sufrimiento, la verdad del origen, que es lo que nos hace, eso es lo que nos está haciendo infelices. Especialmente lo que nos hace infelices es la verdad del origen. Sí, 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 uh, sí. Yo feliz que sin decir te vas a hacer cosas ya. Infeliz. No, ya cuando. Dunge sufrimiento. Un chaza carrera sino. Ta 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 de tuzo y no chingo no zo mi. Chingo zo bulin kas. Kalda. 어, 저분이 안 땅기면 됐어. 르단도 미세우도스 오다 드르지다 구바 지데 구바 간가 야데 가르테나 용으로서는 또 군중 승기들 군중 때 봤을 때는 용으로서 그 주민들만 자는 용으로 용으로서 데 게르기 두미데 게르소스 쳇브리 찔어야 기겐 두미데 찔어 데네 오트데 중요하레스 어때서 데오 딱 간가 안 되고 간가 승기들 군중 승기들레스 Y es que todo, todos los problemas que se viven en el mundo, desde conflictos bélicos, desde hambrunas, desde inundaciones, sequías o matanzas, todo, todo, todo estos sufrimientos provienen de algo, tienen un origen. No hay resultado si, si antes no ha habido la causa. Entonces, la causa que origina todas estas situaciones desagradables es lo que llamamos la verdad del origen. Esta verdad del origen es la causa de todo, que da lugar a todas las situaciones desagradables, tanto las que vivimos a nivel colectivo, como también las situaciones desagradables a nivel individual. Y es que hemos creado las causas para experimentarlo, hemos creado de, tanto las circunstancias desagradables que compartimos con otros seres, esas situaciones desagradables colectivas, también dependen de acciones o causas que hemos cometido en conjunto y por eso nos lleva a esas. a experimentar esa acción, ese resultado negativo en conjunto y también pues hemos acumulado acciones negativas cada uno que nos lleva a experimentar cada uno su situación desagradable y esto es muy importante que nosotros sepamos de dónde provienen estas situaciones desagradables

pues vamos a tomar otro renacimiento. A lo mejor renace renaceremos de nuevo como humanos. O a lo mejor renaceremos en un, re en, en un lugar bonito, agradable, o en un lugar desagradable. Es como si nosotros estuviéramos de paso en este cuerpo. Y como cualquier persona que está de paso, pues pasa de un hotel, pasa a otro hotel. Y ahora hemos dejado este hotel de este cuerpo, pasaremos a otro hotel. Y los hoteles a los que podemos ir son de seis tipos. Unos de ellos son muy agradables, muy bonitos y otros son muy desagradables. Entonces, ¿de qué depende qué tipo de, de hotel nos vayamos? Pues depende de del, las acciones que hayas hecho, depende de esta verdad del origen. ¿Mm? ¿Tienes una... ¿tienes una... ¿tienes una... Cuando hablamos de la verdad del origen y estamos diciendo de esta verdad, le Tanyomo. Yo montan. Quien quien lee la gomara. Quien Tanyomo. Cuando hablamos de esta, ahora estamos mencionando verdad del origen, verdad del origen y que de la verdad del origen depende a dónde vamos a ir después de esta vida. Pues lo que la verdad del origen significa son las causas y condiciones que creamos, nuestras acciones que creamos y las emociones aflictivas. Estas son las emociones aflictivas y las acciones creadas son lo que forman la verdad del origen. Mm. <coughs> No camino, no sé. Y nos podemos preguntar si las emociones negativas, los engaños, son las que nos van a llevar a irnos a alguno de estos seis tipos de hoteles después de esta vida. Porque algunos hoteles son bonitos, porque otros hoteles son malos y al final están proveniendo de las emociones ¿Sí? aflictivas ¿Sí? o los engaños. ¿Sí? Y es verdad, sea un hotel o el otro, bonito o desagradable, ambos estos seis hoteles provienen de las emociones aflictivas, de los engaños. Entonces, ¿qué va a determinar que nos vayamos a un hotel bonito o desagradable? Pues el tipo de Acciones que nosotros hayamos creado. Porque por un lado están las emociones negativas, pero luego van acompañadas también como de circunstancias favorables que nos pueden llevar a un renacimiento agradable o circunstancias desfavorables que nos pueden llevar a un renacimiento desagradable. Estas circunstancias o causas...

다 가게 로봇이에 매바 수주건 주고야 다 개침부 다 내가 심부스인 지도 어 기부 로봇이의 소리도 도구스동의 소리도 어디 제다 먼저 밀류틀 때문에 남지 자주세나 자주 연구래 이네 가서 로서 되는 거야 탑시세나 두두야 어디 y aunque mencionamos mucho el pensar en el futuro, planificar nuestro futuro, nuestra vida futura. Nosotros pues uh -huh. es verdad que en esta vida pues tratamos de trabajar con nuestras con lo que tenemos y aplicarlo, de hecho aplicarlo en esta vida y eso también puede favorecernos en esta vida. Pero todos y en esta vida Podemos encontrar incluso ayuda para que nos ayuden en ciertos problemas o dificultades. Pero llega un momento en el cual nos vamos a tener que ir completamente solos. Es decir, en el momento en que tengamos que dejar este cuerpo atrás, ese momento lo vamos a pasar solos. Y esto es muy importante que nosotros sepamos... Bueno, estaré solo. ¿Y qué es lo que me va a ayudar en ese momento? ¿Y qué es lo que me va a hacer daño en ese momento? Nosotros, como seres humanos, somos muy afortunados porque tenemos una capacidad intelectual, una inteligencia que nos puede llevar a analizar e investigar y darnos cuenta de qué tipo de acciones nos van a hacer daño, qué tipo de acciones nos van a beneficiar. ¿Sí? 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 No, no, como humanos, con este gran potencial, con esta capacidad intelectual, debemos utilizar este, este renacimiento humano. Por eso decimos, necesitamos un renacimiento humano. Y bueno, pues ya los veo un poquito cansaditos. Entonces, si, si quieren hacer alguna pregunta. Uh -huh. Yo quería preguntar, ¿ha dicho que el origen del, sufrim del sufrimiento... Son las acciones y las emociones aflictivas. Sí. Entonces, cuando hablamos de karma, es la suma de, acción, de acciones y emociones aflictivas, o cuando hablamos de karma es solo las acciones. Entonces, es karma que es la más. Le. Six yemba peshotaye. En <sevolución> el Corán, le. Nyomo. ¿Cuándo es una ley tan nyomo de.

y en tibetano es acción por eso cuando dice, cuando dice cuál es el, el karma es las acciones uh -huh. eh. ¿Sí? ¿Sí? Eh, Nagar, Nagarjuna eh, eh, en su obra Fundamentos de la Vía Media explica que la verdad última Descansa sobre la verdad convencional. Y este verso, pues parece ser que es muy comentado. Y quería preguntarle a Gesela cuál es la interpretación correcta. Gesela Ah, sí, es verdad, tengo que repetir. Bueno, eh, repito antes la de él. ¿O no no, es escuchada, es ah, perdón. Entonces, la de Dani pregunta: en el texto de fundamentos de la vía media de Nagar Yuna, se, hay una estrofa que se comenta mucho, se hace mucha referencia, en la cual dice, la verdad última está basada, descansa, descansa sobre la verdad convencional. Entonces, ¿cómo se puede interpretar esta estrofa? Y, eh, mm, ay, denpa mm. ni que cola que xey lloreza mm. an eh sik tenes tri lloreza o dindes cosons denpa o oh, no tontan denpa no tontan denpa cunsun denpa tengi lloreza cunsun mm. ne, tontan denpa cunsun denpa ne tengi lloreza mm -hmm. tonta ca lloreza Mile si Mandyur Da, Dal hoe ko compraa Шokhallamanschar Prasa Take separa Guys, uno, yo meñe consteen sa, yo viseja cawto ku olxaya инд coachingy card ii. удr yiaya prayaka hor mixara gywa xufiアkan siege 스� Passover Honjago khue

como ahora lo explico, es lo que nosotros estamos percibiendo. En general, cuando se habla de la verdad convencional es lo que estamos percibiendo, pero hay una verdad convencional sutil. Para comprender esa verdad convencional sutil depende de haber logrado la verdad última. Entonces, una vez que uno consigue la verdad última, puede consigue la verdad convencional sutil. Por eso la verdad convencional depende de la verdad convencional sutil depende de la verdad última. Es como tapa dentro de otra, ¿no? ¿El, el karma se siempre? Le ¿O? tapa de, de ah, ah, ah. Le caresana le, le ah. inji minji de Yong y ya me engancho me pasó tusa <laughs> repesa de estaba de ahí ah perdón eh, Juan y preguntó si el las acciones las porque karma yo digo acciones Carmen es sánscrito si las acciones se siempre se tienen que experimentar sus resultados o se pueden purificar esas acciones para evitar experimentar esos resultados

Hay, o, dos tipo hay dos tipos de acciones. Cabule da na O tiene sa chinja. Cabule de meus me condo suyores, condo que de de meus suyores. de meu van de su de 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 meus su ni shaba suyores. Ni muto ji. Shaba, sí. Ni muto ji ona de de meus suyores. Hay dos tipos de acciones. Unas Si soy muy literal, dicen acciones blancas y acciones negras. Bueno, las acciones blancas son las acciones virtuosas. Las acciones negras se le llama así a las acciones no virtuosas. Las acciones las todas las acciones están sujetas a poder ser destruidas. En el caso de las acciones virtuosas, ¿qué es lo que las destruye? para que no experimente su resultado el enfado el enfado destruye las acciones virtuosas y por eso no experimentas el resultado de esas acciones virtuosas Las acciones negras o las acciones no virtuosas si tú dices has creado acción no virtuosa y dices pues no quiero no no me apetece experimentar los resultados de estas acciones virtuosas. ¿Qué tengo que hacer? Se pueden destruir también, al igual que las blancas podían destruirse con el enfado, las negras también pueden destruirse. Cuando aplicamos prácticas de purificación en la cual aplicamos los cuatro poderes oponentes, entonces eliminas las acciones negativas y así no necesariamente tienes que experimentar el resultado de estas acciones. ¿Eh? una cosa una chica que me ha preguntado que le diga que se la que eh, ha montado un altar y donde pone guru rinpoche y dice que dónde puede poner eh, Buda Sakyamuni o si es, si lo tiene que poner en el centro y si hay que poner en el centro dónde poner guru rinpoche y mirando hacia el altar

Acha te computer la la No No ya se acabó el vídeo. Hacemos las oraciones que están en la página 236 estrofa 5 y luego se pasan a la página 235 estrofa 2.